Para la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un tema de muy alta importancia. De hecho, si mal no recuerdo, nuestro segundo o tercer evento cuando se creó la Fundación fue precisamente un tema parecido. En aquel entonces ya había sido electo el presidente Bush y el tema fue sobre las implicaciones de la política exterior de los Estados Unidos para la República Dominicana. La República Dominicana es un país significativamente vinculado con la economía norteamericana, de Estados Unidos específicamente. Es el tercer país, uno de los tres países que es vecino directo de Estados Unidos y el tercer país de mayor intensidad en las relaciones. El primero es Canadá, luego México y luego la República Dominicana, donde depende de cómo uno lo mida, pero entre el 80 y el 85% del comercio nuestro exterior es precisamente con los Estados Unidos, nuestro principal exportador, nuestro principal suplidor. Y hay que aclarar que no es, cuando hablamos de los Estados Unidos, estamos hablando de un conjunto de 51 estados, pero realmente lo que más nos interesa a nosotros es la relación con tres estados, porque la relación con Estados Unidos es básicamente, esencialmente, con tres estados. En materia de población, pues según los últimos datos, hay cerca de 1.400.000, 1.500.000 dominicanos en Estados Unidos, la mayor parte concentrado en lo que se llama Nueva Inglaterra, específicamente Nueva York, New Jersey, Rhode Island, toda esa zona por allá. Entonces, en materia de diáspora, esa es el mayor vínculo. En materia de comercio, es la Florida. Más del 54% de nuestro comercio con Estados Unidos es con la Florida. Y del otro 40 y pico, un 24, 25% es con Puerto Rico. Entonces, hay que tener claro de que las implicaciones que puede tener, tenemos que diferenciar en dos sentidos siempre. La relación con esos estados, que si bien con Estados Unidos puede ser en materia de política exterior en un sentido, en materia de comercio, de migración y de inversiones, va a depender de la relación específica con esos estados. Y, por ejemplo, ahora mismo que se habla de recesión, o aunque no hubiera recesión, si el estado de la Florida está en recesión o Puerto Rico está en recesión, aunque el resto de Estados Unidos esté creciendo, nos afecta a nosotros negativamente y viceversa. Pero no obstante, es muy importante para nosotros ver lo que ocurre allá. Nuestros políticos, nuestros partidos, usualmente van a las convenciones, participan, guardan estrechas relaciones con los diferentes partidos y hay una visión del mundo que muchas veces se comparte, aunque en otras ocasiones no se puede tal vez compartir más con otros partidos en España o en otras partes, dependiendo ya de las razones ideológicas, pero hoy en día las ideologías están cada vez cediendo más el lugar al pragmatismo. Bueno, mi labor en esta noche es básicamente darle las bienvenidas. El señor Moser va a presentar al señor George Jones. Luego el señor Jones pues nos deleitará con su charla. Y luego de finalizar tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Con eso quiero dejar concluido entonces la introducción y presentarles a ustedes al señor Moser de la Embajada de los Estados Unidos, quien hará ya la presentación y y a quien le agradecemos en representación de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos el coauspicio de este evento y la colaboración, la cooperación que hayan tenido, la distinción que nos han hecho con ayudarnos a presentar hoy al señor George Jones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Es siempre para nosotros un placer colaborar con nuestros amigos aquí en Funglode. Tenemos buena historia, a mí 2 años y medio aquí tenemos buena historia de colaboración cultural y sobre temas políticos, de historia, de temas muy, muy interesantes e importantes entre nuestra embajada y también para el público de la República Dominicana. Para nosotros, en
Yo trabajo aquí cerca en el centro Franklin y cada día recibimos llamadas por teléfono de gente pidiendo para información sobre nuestra elección, nuestras elecciones, porque ya tuvimos primarias para casi 2 años, parece un tiempo muy largo, pero el público está un poco confundido. Y para nosotros es una oportunidad para invitar a un conferencista como el embajador Jones para discutir nuestro sistema y también para discutir los candidatos actuales. Esta mañana presentó para la Junta Central Electoral y habló de la Constitución, el Colegio Electoral, etcétera. Y las preguntas eran sobre la Constitución y el Colegio Electoral. Ojalá que esta noche tengan preguntas sobre los candidatos actuales y sus políticas anunciadas, por favor. Es mucho más interesante. Es un gran placer y un honor presentarles esta noche a embajador George Jones. Fue embajador de los Estados Unidos a la República de Guyana en 1992 a 95, y ministro consejero subjefe de las misiones diplomáticas de los Estados Unidos en Chile y en Costa Rica durante los 80. Yo no voy a leer todas las experiencias del embajador porque yo sé que ustedes prefieren escucharlo y también él prefiere tener el tiempo para hablar con ustedes, pero yo quiero decir solo que fue asesor político a la delegación norteamericana, a la Asamblea General de las ONU y a la delegación a las conversaciones sobre armas convencionales entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y a la, ¿sabe cuándo estaba? Durante las 70, y a la misión de los Estados Unidos a la Agencia Internacional de Energía Atómica, también durante las 70. Sirvió también en las embajadas norteamericanas en Guatemala, Venezuela, Ghana y el Ecuador. Por favor, bienvenido a embajador George Jones. Muchas gracias. Y yo también quisiera decir bienvenido a ustedes y expresar mi agradecimiento que han salido en esta noche lluviosa para oír mi conferencia. Es un gran placer para mí de estar aquí por segunda vez en esta fundación tan importante y estar otra vez con su distinguido director y un gran honor que me han invitado a hablar en Funglode. Durante el último año y medio, como todos ustedes saben, hemos tenido en Estados Unidos la más larga, más costosa y más intensa campaña política que nadie recuerda. En parte, eso es debido al hecho que por primera vez en 56 años no hemos tenido ni un presidente ni un vicepresidente corriendo para la reelección. Es decir, no hemos tenido ninguna cara bien conocida para el público norteamericano. Tenemos candidatos completamente, bueno, no digo completamente nuevos, pero caras frescas para el electorado. Y eso ha creado en sí mismo un interés. Pero además de eso, hemos tenido unos candidatos bastante fuera de lo usual, rompiendo récords en su participación. Hemos tenido el primer candidato de un partido grande en Estados Unidos que es negro. Tuvimos corriendo en contra de él en las primarias del Partido Demócrata la primera mujer que hizo una campaña seria e importante para el presidente de Estados Unidos y casi logró la nominación demócrata.
hemos tenido también en el Partido Demócrata la primera candidatura seria de un latino, el gobernador Richardson de Nuevo México, que no llegó cerca para igualarse al senador Obama o a la senadora Clinton, pero sí hizo una campaña respetable y creó un precedente que no tengo ninguna duda que será copiada en un ejemplo seguido en otras elecciones futuras. Y en el lado republicano, tuvimos el que logró la nominación republicano, un genuino héroe de la guerra en Vietnam, un senador de larga experiencia en Washington. Tuvimos también el primer candidato mormón a la presidencia, otra vez un candidato bastante serio que tuvo un buen chance. Tuvimos el famoso exalcalde de Nueva York, que era el alcalde durante el ataque de 9-11 y por lo tanto bien conocido entre la población norteamericana. El primer pastor evangélico, retirado de la actividad religiosa, pero todavía con el oficio de pastor, que era también un candidato serio. Entonces, una gran variedad de candidatos que fascinaron al electorado norteamericano. Y el resultado de esto es que en los discursos de aceptación de las candidaturas, en las convenciones demócrata y republicano, había una audiencia, un interés por parte de la audiencia de los programas de televisión que rompió todo récord en Estados Unidos. Unos 40 millones de personas vieron tanto el discurso del senador Obama como el discurso del senador McCain. Eso fue más norteamericanos que vieron la ceremonia de apertura de las Olimpiadas. Eso fue más norteamericanos que vieron las ceremonias de los Oscars en Hollywood. Absolutamente un récord para ver un programa en la televisión norteamericana. Entonces, no solamente ha habido un interés desde el principio de la campaña política, sino que sigue en muy alto nivel. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Como he estado sugiriendo, tuvimos una cantidad de candidatos en cada partido, 8 o 9 en cada partido. Y un poco difícil contarles porque había algunos que consideraron ser candidatos y después decidieron que no. Dos de mi estado de Virginia, el ex gobernador Warner de Virginia y el ex gobernador Gilmore, ambos se mencionaron como candidatos, obviamente estuvieron considerándolo y después decidieron que no. Entonces, por eso digo, un poco difícil contar exactamente cuántos candidatos tuvimos al comienzo. ¿Cómo se fueron eliminando los candidatos? 3 factores principales. Primero, los debates. Como dije, esta es la primera vez en 56 años que no tenemos ningún candidato que era presidente o vicepresidente. Y además tenemos algo muy diferente que no tuvimos en 1952, y esos son los canales de noticias, que tienen 24 horas del día, 7 días de la semana para llenar con programas. Y ellos empujaron y auspiciaron debates entre los varios candidatos
Yo perdí cuenta de todos los debates que había. Pareció que cada semana había un debate o de los republicanos o de los demócratas en la televisión. Eso fue muy bienvenido de parte de los candidatos porque les dio una publicidad gratis. No tenían que pagar por esos programas, tenían la oportunidad de exponer sus puntos de vista, pero era un arma de doble filo, porque algunos no salieron tan bien de los debates. El exalcalde de Nueva York no hizo mucha impresión en los debates. Y había un par de congresistas que tampoco tenían ningún impacto. Entonces, el éxito en los debates o el fracaso en los debates era un factor que eliminaron candidatos. Segundo, un factor de extrema importancia, las finanzas. A pesar de que los debates no les costaron nada, para tener seriedad como candidato tenían que reunir dinero. Y algunos, como el senador Obama, la senadora Clinton, tenían una maquinaria ya establecida desde el comienzo de la campaña para reunir dinero. Tenían amigos que habían sido, que estuvieron listos para contribuir sumas importantes a sus campañas y también usaron muy bien el internet para reunir dinero. Esta ha sido la primera campaña norteamericana en que tanto dinero ha sido conseguido por los candidatos a través del internet. Si usted se va a las páginas web de Obama y McCain y antes de Clinton, una de las cosas, en la página de Obama es especialmente, en la primera página, la primera que es que usted vea, es un botón que dice contribuye aquí. Antes de que pueda leer nada acerca del candidato o sus programas, uno tiene que pasar a esa página que habla de las contribuciones. Entonces, porque los candidatos tenían que hacer apariencias, dar discursos, tener reuniones públicas, no podían ser un candidato serio sin los recursos para hacer una campaña. La campaña no pudiera ser limitada solamente a los debates. Y algunos sencillamente no podían recoger el dinero necesario. Y finalmente, las elecciones primarias que comenzaron en enero. Pero no todos los estados tienen primarias. Eso sería demasiado fácil para que ustedes comprendan el proceso norteamericano. Y no queremos hacerlo sencillo, queremos complicarlo bastante para que me tienen que hacer bastantes preguntas. Un poco de historia. Los candidatos a la presidencia fueron originalmente, al comienzos de nuestra historia, escogidos por grupos en el Congreso. Un grupo de 5 o 6 personas en el Congreso se reunieron a tomar una taza de café y hablar de posibles candidatos y decir, bueno, el general Washington es el candidato obvio y así. Pero conforme creció el país, comenzando en 1832, comenzaron reuniones fuera del Congreso, una convención de los miembros de un grupo que tenían ideas afines y querían tener su propio partido político. Entonces, tenían una reunión, una convención de los líderes del partido cuando ya era época de elecciones y tenían que escoger un candidato. Los delegados
a esas convenciones fueron escogidos de dentro de cada estado, del partido de ese estado. Porque recuerda que Estados Unidos es un país federado y no se puede hablar solamente de el Partido Demócrata Nacional, sino tiene que hablar también del Partido Demócrata de Texas, de Virginia, de Massachusetts, porque en cada estado hay una estructura del partido en ese estado. Entonces, otra vez, en el principio era fácil, los líderes en el estado de Virginia se reunieron en una sala y escogieron sus representantes para asistir a la Convención Nacional. Pero después creció toda una infraestructura para escoger los delegados. Reuniones en cada barrio y cada municipalidad. Estas reuniones se llamaron caucuses en inglés. Frecuentemente las personas que fueron escogidos en estos caucuses se sabían que fueron activos en el partido, pero pocas personas sabían con certeza por quién iban a votar esos delegados. Fueron escogidos por razón de su actividad en el partido y no necesariamente por razón de su apoyo por determinado candidato. Y especialmente como en años pasados, la lealtad a cada candidato no era fijado tan temprano como lo es hoy en día. Por lo tanto, la convención nacional de un partido fue un momento de gran drama, porque asistieron estos delegados de todo el país y nadie sabía con certeza qué iba a ser el resultado. La convención fue el lugar de la decisión. Había la más famosa por drama fue la Convención Demócrata en el año 1924, en que tenían que tomar 104 votaciones para llegar finalmente a un candidato. Comenzando en el estado de Wisconsin en 1903, había un movimiento que decía, este no vale, no debemos dejarlo a los activistas del partido escoger los candidatos. Vamos a tener una elección entre todas las personas que vienen a las urnas y declaren que son del Partido Demócrata o el Partido Republicano, y ellos van a escoger los delegados de Wisconsin a la Convención Nacional de su partido. Esa idea cogió fuerza y desde 1968 eso ha sido el método preferido del Partido Demócrata, y 4 años más tarde los republicanos decidieron lo mismo. Consecuencia de eso, convenciones bastante aburridos, porque todo el mundo sabe desde el principio. Cuando comenzó la Convención Demócrata este año, todo el mundo sabía que el candidato iba a ser el senador Obama, porque había ganado desde antes el número de delegados que fue necesaria para tener la nominación. Y el mismo con el senador McCain en el Partido Republicano. Las primarias que se celebraron en febrero, marzo, abril, del año de las elecciones, escogieron la mayoría de los delegados. La convención en agosto o septiembre fue predeterminada. Pero el método de las elecciones primarias es el método preferido
pero no exclusivo, porque como tenemos 50 estados y el Distrito de Columbia, que hace 51, que tienen delegados a las convenciones, y cada uno tiene el derecho, los líderes del partido en cada uno de esos estados tienen el derecho de decidir cómo van a escoger sus delegados. Y hay estados donde todavía los cogen por método del caucus. Por eso, como ustedes vieron, en enero, por tradición, el primer evento de la campaña política norteamericana es el caucus del estado de Iowa. Y por tradición, los candidatos, los precandidatos que quieren ser el candidato del partido, hacen no solamente semanas, sino meses de visitas al estado de Iowa, gastar dinero en anuncios televisadas en el estado de Iowa, y nadie en el resto del país ni siquiera los vea, esos anuncios, ni mucho de esas actividades partidarias de los candidatos, porque no están intencionadas para el resto del país, están intencionados para el pueblo de Iowa. Y tenemos otro estado, el estado de New Hampshire, en el noreste del país, que no disputa la prioridad del estado de Iowa. Está dispuesto a dejarles a ellos que tengan su caucuses, pero sí está muy aferrada a la idea de tener la primera primaria del país. Entonces, la primera elección primaria de todos los años electorales es en el estado de New Hampshire. Este año, unos pocos días, el caucus de Iowa fue el 3 de enero y la primaria de New Hampshire el 8 de enero. A los comienzos del año pasado, toda la sabiduría convencional, toda la opinión de los expertos, fue que Hillary Clinton iba a ganar la candidatura demócrata. Era muy conocida, la más conocida de todos los candidatos de ambos partidos. Había impresionado a muchos por su actuación en el Senado y sus 8 años en la Casa Blanca, al lado de su marido. Eso le dio una innegable experiencia en la política doméstica y externa. Muchos hablaron de la máquina clintoniana. Su nominación era inevitable. Todos los expertos lo dijeron. Entonces, cuando oyen a mí hablar como un supuesto experto, pueden darle lo mismo peso como todos esos expertos que pronosticaron que iba a ganar la señora Clinton. Sabemos lo que pasó. A la sorpresa de muchos, especialmente a la sorpresa de la señora Clinton, Obama ganó los caucuses de Iowa. La senadora, por gran sorpresa del señor Obama, la senadora ganó la primaria de New Hampshire, después de que todos los expertos habían cambiado de opinión y dijeron que Obama era certeza para ganar en New Hampshire también. El tercer evento del año electoral fue la elección primaria en Carolina del Sur, y Obama ganó allí. Y esas dos victorias en Iowa y Carolina del Sur le dio una ventaja en delegados que nunca se dio. La campaña de Clinton fue muy, ella luchó hasta el final. Sus habilidades como candidata mejoraron sustancialmente. En el principio estuvo un poco tieso, un poco confiado, pero al final era una luchadora muy efectiva, pero nunca pudo
alcanzar a Obama. Él tenía una ventaja que no podía vencer. En junio, ella tuvo que reconocer la victoria del senador Obama. Mientras tanto, en el Partido Republicano, algo parecido ocurrió. El exalcalde Rudy Giuliani comenzó como el favorito, pero nunca ganó tracción como candidato. Como dije, su actuación en los debates era parte de eso. Después, el favorito pareció ser Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts, hombre muy fotogénico, millonario, y invirtió varios de sus millones en ganar los caucuses de Iowa. Cuando perdió esos caucuses, recibió un golpe de que nunca recuperó. Mientras tanto, el senador John McCain del estado de Arizona comenzó el año pasado con alrededor de 25% de apoyo en las encuestas entre los republicanos y siguió bajando en apoyo hasta tener solo 15% a finales del año pasado. Pero como se fueron eliminando los otros candidatos, McCain comenzó a ganar apoyo. Y desde enero de este año siguió por arriba hasta ganar la candidatura republicana. Bien, creo que la historia de los candidatos es bastante conocida. John McCain, hijo de oficial de la Armada que llegó a ser almirante y nieto de otro almirante, nacido en la zona del Canal de Panamá cuando era debajo de administración norteamericana, y su padre estuvo sirviendo en la base naval ahí donde su abuelo era el comandante en jefe. Con esa herencia, ninguna sorpresa que McCain también entró en la Academia Naval. Cuando comenzó la guerra en Vietnam, el portaaviones donde McCain estuvo sirviendo fue mandado a la costa de Asia. En 1967, su avión fue derribado por los vietnameses. Él saltó del avión y fue rescatado del agua y capturado por los vietnameses. Estuvo prisionero por 5 años y medio, en lo que los norteamericanos llamaron con gran ironía el Hanoi Hilton. Cuando finalmente fue saltado junto con sus compañeros, pasó un año entero de terapia física para recuperarse del maltrato que había recibido en la prisión. Hasta hoy día no puede peinarse porque no puede alzar sus manos a nivel de su cabeza. Entonces, un genuino héroe de guerra, y eso significa mucho en un país muy patriótico. Después de la guerra, renunció de la Armada, entró a la política, fue elegido primero a la Cámara de Representantes de Arizona y después al Senado. Hizo una reputación como maverick, es decir, un individualista, que no siempre estuvo alineado con su propio partido. Auspició una reforma de financiamiento de las campañas políticas que no estuvo muy bien visto por los senadores de su propio partido. Auspició un proyecto de ley de reforma a la inmigración junto con el senador Kennedy, que tampoco fue muy bien visto por otros de su propio partido. Hizo fuertes críticas de la conducta de la guerra en Irak y llamó para tropas adicionales ahí, muy en contra de los deseos del presidente Bush. En el otro lado, el senador Obama. Mientras el senador McCain tiene años de experiencia en la política, 26 años en el Congreso, y tiene hoy en día 72 años, el senador Obama tiene solo 47 años.
no es el más joven de nuestros candidatos a la presidencia, pero ciertamente es entre los más jóvenes. Nació en Hawái, lo más exótico y lejano de los estados norteamericanos. Hijo de una estudiante universitaria de 18 años, blanca, y un padre, también estudiante, de Kenia. El hijo de ellos, igual que John McCain, fue nombrado por su padre, en este caso Barack Obama. Poco después, su padre ganó una beca a la Universidad de Harvard y, en efecto, abandonó a su hijo a ser criado por su madre. Y Barack Obama pasó su niñez en la ausencia de su padre. Él graduó de la Universidad de Columbia, Nueva York. De Nueva York se fue a Chicago, donde trabajó por 3 años como un organizador de gente de pocos recursos, tratando de conseguir para ellos mayor justicia de sus arrendatarios y de la municipalidad. Después fue aceptado a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, la más prestigiosa del país, como ustedes saben, y graduó no solo con honores, sino como presidente del Law Review, la publicación de la escuela. Era el primer director de color de Law Review en la historia de Harvard. En 1991 regresó a Chicago, enseñó por 12 años en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, y en 1996 fue elegido al Senado de Illinois y 8 años más tarde al Senado de los Estados Unidos. Se hizo famoso cuando fue escogido para dar el discurso principal en la Convención Demócrata de año 2004. Era la primera vez que había estado presente en una convención nacional demócrata. Había intentado estar ahí en el año 2000 y no pudo conseguir entrada. No tenía la fama ni el estatus dentro del partido. Cómo las cosas pueden cambiar en poco tiempo. Muy brevemente, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de estos candidatos? Las ventajas de McCain, su experiencia. 23 años como oficial de la Armada, conoce los temas militares, conoce la guerra, 26 años en el Congreso, fue presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, sabe cómo funciona Washington y sabe cómo funciona la guerra y los temas militares. Las personas que quieren alguien con experiencia, es interesante, entre los demócratas, las personas que querían alguien con experiencia siempre decían que estuvieran en favor de la señora Clinton. Ahora en la campaña final, los que quieren experiencia dicen que están en favor del senador McCain. En cambio, los que dicen que están en favor de cambio, algo nuevo, un rumbo diferente en Washington, apoyan al senador Obama. Entonces, McCain también tiene la ventaja de que es conocido, seguro, ninguna sorpresa, prominente en política por 2 décadas, candidato antes a la presidencia en el año 2000. Los votantes que todavía tienen dudas o incertidumbres en noviembre pueden votar por el candidato menos arriesgado. Por lo tanto, todos los anuncios y discursos de los republicanos tratan de asociar a Obama con riesgo. Finalmente, para los que preocupen de lo que llamamos en Estados Unidos los temas sociales, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ellos han prometido, ellos quisieran que siga la política del presidente Bush en nombrar jueces conservadores.
para unos 20% de los votantes, estos temas son muy importantes. Y para ellos no hay duda de que McCain es preferible a Obama, especialmente ahora que ha escogido la gobernadora Palin como su compañero de campaña. Una mujer muy conservadora, opositor del aborto, creyente en la Biblia y no en la evolución, y miembro por vida de la Asociación de Dueños de Rifles. Eso parece que ha asegurado el apoyo de este sector de votantes para el senador McCain. Sus desventajas, su edad, 72 años. Es más viejo que el presidente Reagan en su primera elección, un poco más joven que el presidente Reagan en su segunda elección. Pero también con la edad viene la experiencia. Y eso, como hemos dicho, atrae a algunos votantes. McCain no es orador, como él mismo admite. Es mucho mejor en conversación, en pequeños grupos, conversaciones de estilo informal. ¿Cómo estará en los debates? Nadie sabe. Lo más seria entre sus desventajas es que es republicano, porque estamos terminando un periodo de 8 años en que los republicanos han gozado del poder. Y a nosotros, los norteamericanos, nos gusta cambiar partidos con frecuencia. Además, el presidente saliente es poco popular. Solo 28% de los norteamericanos creen que Bush ha hecho un buen trabajo. Entonces, si el refrán de los republicanos es que Obama es riesgo, el refrán de los demócratas es Bush-McCain, como una sola palabra, unificando a los dos. Si no es de todo justo en ninguno de los dos casos, pero la política, como todos sabemos, no es justa. Senador Obama, sus ventajas, su elocuencia. Es el candidato más elocuente, más impresionante como orador, como yo recuerdo en mi vida, y muchos de los observadores políticos dicen lo mismo. Es difícil oír un discurso de él sin ser impresionado e inclinado a, por lo menos de oír sus ideas, sino votar por él. Segundo, su organización política y su capacidad para reunir dinero. Desde el principio, desde ese primer caucus en Iowa, ha tenido una organización de voluntarios, de trabajadores de campaña muy eficiente. Y su capacidad para reunir dinero ha sido también muy eficiente. Ha tenido 2 millones de donantes a su campaña, que es un nuevo récord en la historia política norteamericana. Otra gran ventaja es la economía. Cuando anda mal la economía, el candidato opositor, es decir, el candidato que no está en el poder, no es del partido que está en el poder, siempre sale beneficiado. Y la economía norteamericana no anda bien. Como ustedes vieron de las noticias ahora, en que las dos grandes compañías de hipotecas fueron tomadas por el gobierno, porque la alternativa fue la bancarrota para ellos. Eso definitivamente beneficiará a Obama. Desventajas. Bueno, como todos sabemos, es miembro de una minoría. Es diferente de la mayoría de los norteamericanos. Es un intelectual. Ha escrito 2 libros, él mismo. Era profesor universitario por 12 años. Peor aún, es político. Y como todos sabemos, los políticos intelectuales
son una minoría tan pequeña que casi no existe. Y los intelectuales no son muy queridos. Somos un poco desconfiados de ellos, un poco celosos. Son más inteligentes que nosotros, obviamente, y quién sabe qué les va a ocurrir hacer con el país. Pero no olvidamos de que es miembro de otra minoría también. Es hombre. La mayoría de la población y 54% de los votantes son mujeres. Ningún candidato demócrata ha ganado una mayoría de los hombres blancos desde 1964. Cuando han ganado por el apoyo en masa de las mujeres. Obama, obviamente, no es mujer y específicamente no es Hillary Clinton. Las mujeres tenían un sueño también, que venían de sus madres, elegir la primera presidenta de la nación. O si no la presidencia, quizás la vicepresidencia. Quedarán un buen número de sus casas el 4 de noviembre y no votarán por resentimiento por la derrota de la senadora Clinton, o irán a votar por el binomio McCain-Palin para elegir una mujer como vicepresidenta. Y finalmente, en caso de que creen que había olvidado, es miembro de otra minoría también. Es negro. Todavía tenemos prejuicios raciales en Estados Unidos, eso es bien sabido. ¿Estamos listos para elegir un presidente negro? Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero no hay duda que el prejuicio le va a costar cierto número de votos. ¿Cuántos? Nadie realmente sabe. Para terminar, les voy a dar un par de predicciones, de pronósticos. No les voy a decir quién va a ganar, porque no lo sé. Pero dos cosas estoy bastante seguro. Primero es que la elección va a ser muy reñida. El resultado va a ser muy cercano. Y en las últimas 8 elecciones presidenciales norteamericanas, solo en 2 el ganador pasó 51% de los votos. Solo en 2 tuvo 51% de los votos. En las otras 6 elecciones, el candidato ganador tenía menos, tenía un poco más de 50% o aún debajo del 50%, porque en nuestro sistema el ganador es el que tiene más alto número de votos, no necesariamente, no tiene que tener mayoría. Y todo indica, por todas las razones que he explicado, que vamos a tener otra elección bastante apretada. La otra cosa que les puedo asegurar es que el próximo presidente de los Estados Unidos será zurdo. ¿Cómo sé eso? Fácil, porque ambos son zurdos. En verdad, 4 de los últimos 6 presidentes norteamericanos han sido zurdos. Y después de enero, será 5 de los últimos 7. ¿Qué significa? Quisiera oír una explicación de ustedes. Muchas gracias.